el viento, se nos llevó la mitad de la casa, y pues cuando ya salimos que esto y vimos que estaba la casa toda destapada, uno no sabe qué hacer. Los cambios climáticos vienen y nosotros no nos damos cuenta. Los mangroves es la única protección que tenemos, no tenemos otra. On Colombia's Pacific coast, mangroves are life. They shield homes from storms and sustain families through seafood harvesting. The mangroves store more carbon than most forests and are a home to 128 bird species. Yet in just 40 years, Colombia has lost 14% of its mangroves, nearly 50,000 hectares stripped away by deforestation, stronger storms, and unsustainable practices, leaving shores eroded, waves advancing, and people exposed. Si no hay mangle por la parte, no hay pescado, no hay el camarón, no hay la piangua ni el cangrejo. Ahora como ya lo están tumbando, ya siempre no es lo mismo el manglar. Mining wastes, farm chemicals, and illegal coconut plantations are choking the mangroves, threatening the fish and clams the communities depend on. For generations, women have harvested clams by hand, but now outsiders are disrupting this balance. Tenemos una problemática que es la extracción de piangua, que la hacen con un petróleo que la piangua se ve obligada a salir. Y eso está afectando nuestros manglares y todo nuestro ecosistema. Esa es una de las amenazas que tenemos. Vea los motores cómo suenan. Ahí van agarrando el pescadito, van agarrando todo. Eso tiene castigo. Here, in El Cuerval, a new tide is rising. Through a community-led project called Sustainable Cuerval, 2,700 hectares of mangroves are being protected. The community is restoring degraded areas, planting mangrove seedlings in bare soil, clearing invasive plants, and reopening channels so tidal waters return. El proyecto nos está dando capacidad local instalada, que permite que la gente pueda hacer actividades de conservación independiente de que venga gente de afuera a ayudarnos a hacerlas. Eso es lo más importante. Strengthened by drones, satellite mapping and community monitoring, the technology reveals where mangroves thin, waters tall, or harvesting waste too heavily. This gives residents foresight to act and adapt while sustaining their livelihoods. Los manglares nos dan la resistencia para afrontar todos estos cambios climáticos que se dan en nuestro territorio. Nosotros estamos en una especie de recuperación de nuestro manglar, de nuestra vida, pues para allá, para nuestros renacientes. Todos los árboles que están ahí al frente son manglares. Allá encontramos la piangua, encontramos... Education is central. Youth are learning to harvest wisely, taking only mature clams, fishing in permitted waters, and catching larger fish. With resources managed fairly and families united, conflict over scarcity gives way to peace and cooperation. With the project reshaping community life, women are leading the way. Nuestras mujeres son muy tímidas y con el proyecto son más expresivas. Y eso es muy importante porque somos las que sostenemos la familia y el hogar y nuestro ecosistema. From roots that anchor the soil and cradle fish, to branches that shelter birds and families, the mangroves hold the coast and the communities together. By restoring them, the forest's resilience becomes their own. Para nosotros el manglar es vida. Es todo para nosotros el manglar. Por eso es que nosotros queremos proteger nuestro manglar. Every fraction of a degree matters.